always come back. ¿Qué tal amigos? Me presento, soy Leo, sean bienvenidos de vuelta a Jurassic World Evolution 2. O bueno, más bien chicos, sean bienvenidos a este tercer capítulo de revisión de parques. En esta ocasión las cosas serán un poquito diferentes, ya que número 1, me di el tiempo de diseñar el logo a cada parque que recibí. Así es, para darle ese toque aún más personalizado. Ahora bien, evidentemente, si les gusta la dinámica y ustedes quieren diseñar el logo de su propio parque para que aparezca en el video, también me lo pueden compartir junto con sus fotos y videos a mi Instagram, itsleo595, o a el correo que están viendo en pantalla, claro que sí. Ahora bien, número 2, este video tendrá menos narración mía para darle más tiempo a mostrar con calma sus proyectos. De esta forma, la comunidad podrá apreciar con más detalle todos los trabajos y así aparecerán todas las fotos y videos que me manden con más claridad. Ya lo verán. Entonces, ahora sí, sin más dilación, comencemos. El primer suscriptor de hoy es el gran Scorpion Talquino. Él nos compartió este Jurassic World California bastante fresco. Es que miren ese orden, los recintos de los carnívoros en forma de cuadrado, mientras que los herbívoros se distribuyen en recintos más abiertos, le da al toque esencial del clásico Jurassic Park, a pesar de tener decoración de Jurassic World, evidentemente. El segundo proyecto que revisaremos hoy será el de Juan García. Él nos presenta este Jurassic Park California, un clásico Jurassic Park pero más moderno pues, ya que cuenta con un aviario enorme, una laguna con dos mosasaurios, otras tres más pequeñas con plesiosaurus, elasmosaurios y liopleurodones, una decoración impecable y muchísima variedad de especies y espacios turísticos. La verdad está simplemente brutal, me fascinó por completo. Pero esas son solo palabras, los dejo con el tour grabado por el propio Juan, claro que sí. Hey, buenas, pues estarán preguntando uno por qué estoy hablando tan bajito. Y es que básicamente son las 3 de la mañana, entonces si hablo un poquito más fuerte en este épico tour de Juan García, pues básicamente me sacan de mi casa. Y número 2, pues en un inicio tenía pensado dejarles el tour solito, pero creo que estaría bien en este nuevo formato de revisión de parques. Bueno, nuevo no, porque realmente no está nuevo, pero sí es como una pequeña actualización. Eso, tener como una especie de reacción mía más directa, no tanto en guión, sino, por ejemplo, ahorita que lo estoy narrando. Y pues bueno, déjenme en los comentarios si les gusta este nuevo formato. Pero bueno, ya entrando más en el tour, en el proyecto de este buen Juan García, me gusta mucho como esta sección, este sector del personal que está como aparte del propio parque. Y aquí nos encontramos con un alosaurio, que eso también está padre, que le dio como el toque de Jurassic World Dominion, en el sentido de que los dinosaurios pues ya están sueltos por el mundo. Pero bueno, aquí regresemos al parque principal, con el centro de visitantes y todo eso. Y tenemos esta especie de pasillito, en donde tenemos ahí los baños y diferente tipo de restaurantes, para toparnos con la laguna, que eso me recuerda un poquito a Jurassic World. Que soy yo, o la laguna tenía demasiado relieve, ¿no? Tenía como un muro un poquito alto para hacer una laguna. Yo creo que... Ah, no, es que ya utilizó la técnica de bajar el terreno, ¿cierto? Sí. Ese es bueno. Lo podríamos implementar en otros parques nosotros para los videos. Aquí tenemos unos gigantes pinosaurios. Que están bastante, bastante frescos. Me gusta mucho el estilo de los... De los recintos. En el sentido de que pues están más cuadrados, ¿no? Como tipo cerca. Entonces pues parece como zoológico en la vida real en ese sentido. De que no es tanto una atracción como tipo Jurassic World. Sino un recinto netamente como de cualquier zoológico. Aquí con los Nasutoceratops, por ejemplo. Bastante frescos. Saliendo tenemos... Ah, tenemos un restaurante de barbecue, ¿no? Si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo haber visto. Ah, aquí tenemos otro recinto, pero ahora con los amargasaurios, que está un poquito más plano en cuanto a decoración, pero está bien porque van variando los recintos, ¿no? Algunos tienen mucha vegetación, otros son más como tipo pradera, entonces desde lejos pues ver diferente tipo de recintos en cuestión de decorado hace que le da esa estética al proyecto en general. Por ejemplo, aquí tenemos más árboles, bastante fresco. Y tenemos como muchos recintos juntos, ¿no? Ok, aquí llegamos a la primera laguna.
que si mal no recuerdo es... Oh, bueno, si mal no recuerdo no, si mal no me falla la vista. Ahí al fondo a ver si se alcanza a ver. Que eso es lo padre también de como este tipo de recorridos, en plan en primera persona. Que como es tal cual si estuvieras en el parque, puedes tener la fortuna de ver a los dinosaurios o reptiles marinos en este caso. O no. O sí verlos, pero como a lo lejos. Porque aquí creo que sí, no lo vimos, ni modo, pero... Ah, bueno. Ah, no, ahí está, perfecto. Eran los mosasaurios. Ah, pues evidentemente, ¿no? Porque sí, justo es la laguna central, como aquí lo estamos viendo. Normal que sean los dos mosasaurios. Miren qué joyas. Me da bastante buen aspecto el mosasaurio. Aunque siento que últimamente se ha explotado demasiado, evidentemente por Jurassic World. Pero como que no ha habido mucha relevancia en la cultura popular de otros reptiles marinos. Bastante fresco. Aquí, por ejemplo, tenemos otro recinto un poquito más forestal. Aunque no veo la especie... Ah, claro, ahí está. Uy, pero no se alcanza a ver muy bien qué era. Uy, es que como lo agarré de espaldas no alcancé a ver. A ver qué es. Ah, claro, los herrerasaurios. Claro, claro, ya tiene más sentido. Ay, pero había más como acostados. Ok, los clásicos dinosaurios que vimos en Jurassic Park The Game. En la Bone Shaker del primer parque. Y aquí tenemos unos buenos Baryonyx. Igual, obviamente con su pantanito, ¿no? Muy espiranosaurido. Para que estén bien cuidados, acostumbrados. Bastante fresco. Ah, y miren, este es otro aspecto que yo trato a veces de implementar en mis proyectos, que me parece genial. Que es básicamente como una especie de pasillo con diferentes accesos a los recintos para que precisamente le dé ese toque realista de zoológico, pues, de que si se tiene que dar mantenimiento a uno de los recintos o algún animal necesita atención médica, pues por ahí se puede acceder perfectamente al recinto como todo más sistemático, ¿no? Uy, ahí tenemos unos buenos Dracorex. Dracorex. Ok, me agrada. Ah, no, son Deinonychus. Me van a fundar en los comentarios. Son Deinonychus, claro, claro, claro. Los Dracorex son un poco más parecidos al paquicefalosaurio. Como las aves de presa pues porque actuales, claramente son paquicefalosaurios, pero... Salta sobre su objetivo y lo inmoviliza. Ahí tenemos a los sucumimos. Perfecto. Entonces en esta parte tenemos al sucumimos, al Baryonyx y al Deinonychus. Lo cual está curioso porque el sucumimus y el Deinonychus... No, el sucumimus y el Baryonyx son espiranosauridos, pero el Deinonychus no. Aquí tenemos a un giganotosaurio, pero... Bueno, a dos giganotosaurios, pero los de InGen, no los de Dominion. Está bastante fresco eso, pues porque claro, estamos en Jurassic Park, no en Jurassic World, a pesar de que tenemos varios elementos de Jurassic World. Pues el punto principal es Park, ¿no? Uy, este dinosaurio me encanta. Se me fue el nombre, pero en Jurassic World Evolution 2 me encanta su diseño. El Giancesaurio, me parece, algo parecido. Ahí está. ¿No qué? Kian... Ay, Dios mío. Se me fue. Kianchosaurio. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Tengo un proyecto ahí reservado para ellos. Que lo tengo pensado subir en febrero. Porque a finales de enero ya verán lo que se viene en el canal. Pero ok, me encanta. Si se fijan, esos dos recintos estaban como en una especie de sector triangular, lo cual está también fresco. Por ahora nos teletransportamos a esta otra punta del parque, en donde tenemos más lagunas. Empezando por esta pequeñita, que sí es un plesiosaurio, ¿verdad? Me parece que sí. Eso tiene que ser un plesiosaurio, sí o sí. Que ojo, puntazo, porque le puso la puerta... No, la puerta de acceso no, el criadero, que viene con una puerta de acceso, pero... El hecho de que el criadero esté ahí, pues le da más como esa estética de laguna real, ¿no? De parque. Con las puertas míticas de Jurassic Park. Porque además como tienen antorchas, pues le suman esa decoración bastante épica en ese sentido. Ok, tenemos esta segunda laguna que me parece que sí, es el elasmosaurio, ¿verdad? Sí, sí, el cuyo está más largo. Tiene que ser el elasmosaurio, que ya lo comentamos en el video del parque de Halloween. El elasmosaurio, la cara, dice, está bastante, bastante tétrica, o sea, no me jodas. Tú, imagina, vas nadando así, te volteas y vienen tres de esos con esa tremenda cara como de serpiente con los colmillos de fuera. Honestamente, yo sí me hago pipí, digo que. ok, nos pasamos a esta otra parte, que me gusta bastante por la decoración que tiene. Me recuerda un poquito a Jurassic Park The Game. Al recinto del Parasaurolophus, que casi no lo vimos en... Bueno, porque en me parece que eso no es canon en Jurassic Park. Pero el recinto del Parasaurolophus en Jurassic Park The Game tiene más o menos la misma arquitectura del recinto del Velociraptor en la película. Entonces, pues, no sé, eso me recordó un poco como esa especie de campamento o zona
de personal que construyó ahí el buen Juan García. Pero aquí tenemos otra tercera laguna pequeñita, de una sola, o sea, sí, una sola laguna, porque solo es un círculo. De... Oh, los diopleurodones, ¿cierto? Sí. Este dinosaurio con... Bueno, no dinosaurio, este reptil acuático, reptil marino con... ¿forma? Sí, con corporalidad. Corporalidad, a veces no sé hablar. Parecida al mosasaurio. Pero sí, efectivamente, los anteriores eran los de las mosaurios. ¿Y plesiosaurio? Sí, ¿verdad? Efectivamente, plesiosaurio. Se alcanzó a ver ahí un poquito. Miren lo que bonito el plesiosaurio. Es que me encanta porque el plesiosaurio es como la versión súper bonita e inocente del elasmosaurio. El elasmosaurio es la versión que te quiere matar y el plesiosaurio es el que te quiere dar un abrazo y decirte que todo va a estar bien. Ok, aquí entramos como una zona que me parece que es más de carnívoros pesados por... Efectivamente, ahí tenemos a los dos tiranosaurios por la zona en la que están como un poquito más apartada, pero además por las cercas, que todas tienen como las púas arriba, que son cercas pesadas. Son velociraptores, esos, me parece. Sí, tienen toda la pinta de cerdo. Que de hecho, si no lo he notado, es las cercas pesadas de la decoración de Jurassic Park. Son las cercas que rompe el espinosaurio en Jurassic Park 3. Como estas como de acero. Y ahí tenemos a un buen Indoraptor. Perfecto, posando. Que honestamente pues está curioso, ¿no? Porque creo que este tipo de cercas no serían rival para el Indoraptor. Sobre todo considerando que las podría trepar, pero... Pero pues en Jurassic World Evolution 2 se vale todo. Ahí creo que no vimos nada. Pero, uy, eso sonó a dilofosaurio, ¿eh? Efectivamente, tenemos ahí todos los dilofosaurios. Madre, son como 6, ¿no? Me parece. Son un buen. Y ahí se ve un poquito de la Indominus. Efectivamente, de la Indominus Rex. Solo es una. Ok. Y nos falta este recinto. Ah, es que está el espinoso. Ah, pero está dormido. Hablando del rey de Roma. Precisamente creo que ese es el único dinosaurio que de verdad no tendría que estar ahí, considerando lo que hizo en la película. De literalmente destrozarlo. Y nos volvemos al aviario, ok, con... Wow, me encantan los aviarios con bosque. Ok, son pteranodones, ¿no? Porque estoy viendo en el minimapa. No alcancé bien a ver bien en cuando estábamos ahí en primera persona, pero por el fondo creo que son pteranodones. Pero bueno, ya nos movemos para acá, a esta siguiente zona. Y aquí tenemos... Corythosaurus, otros grandes de Jurassic Park 3. Los buenos Corythosaurus. Y aquí tenemos... Estricomimus. No. ¿Son Estricomimus o Gallimimus? Es que se parecen mucho en su forma del cuerpo. Unos Cantrosaurus, obviamente. En referencia o dándole ahí presencia a Campamento Cretácico, por supuesto que sí. Y en el último recinto de esta sección tenemos a... Ahora sí a los Dracorex. Ya no son los Deinonychus, sino los Dracorex con la corporalidad del poquicefalosaurido. Bastante bien. Efectivamente. Que de hecho, el paquicefalosaurio, obviamente, el Dracorex y el Stygmoloch son los únicos paquicefalosauridos en Jurassic Park. Ah, no, son Archeomitomimus. Los Strigomimus eran los otros. Claro. Una pequeña confusión ahí. Ok. Bueno, de aquí nos movemos a esta otra zona. Que creo que también es de carnívoros por las torres. Tendría sentido. Uy, ahí tenemos. Oh, me encanta. Pedazo de toma, con el Carnotauro ahí asomándose por la cerca de la torre. Bastante bien. Y por abajo, creo que lo podemos ver también. Efectivamente, tiene cada recinto en esta zona tiene su torre y su... más bien su plataforma y su galería de observación. Dicho profesionalmente con el lenguaje de Jurassic World Evolution 2. Y en este otro recinto que tenemos... Supongo que... Serían alosaurios, ¿no? O no sé. Porque si son carnotauros... Ah, no. Ah, claro. No, son los ceratosaurios. Ay, me encanta eso. Porque si se fijan, en esta parte están como los dos terópodos con cuernos. Aquí el tiranosaurio iba a decir. No el tiranosaurio, el tiranosaurio. No, el ceratosaurio. Y aquí el Carnotaurus, efectivamente. Que creo que son cuatro. Son cinco, a la madre. Son cinco. Perfecto, y de aquí nos movemos pasando la montaña a este otro aviario, me parece.
Que no estoy muy seguro. Ah, bueno, aquí tenemos un centro de control. Qué bonito es el mapa de California, ¿no? Con las montañas tan altas. Que creo que ya lo he comentado en otros videos, pero a mí me encanta los techos altos o las montañas grandes, como esa titanidad que imponen en el fondo. Siento que le da un toque bastante fresco a cada panorama, no solo en Jurassic World Evolution 2, sino en general. Está bastante fresco. Uy, aquí se petó un poquito. Ah, ok, perfecto. Se petó un poquito la grabación, el tour del buen Juan García. Pero bueno, aquí tenemos otro aviario. Que no sé bien qué tenga. Me imagino que dimetrodones. O no dimetrodones, dimorfodones. O incluso tapeyaras. Ahorita a ver si lo logramos ver bien cuál es el logo de los reptiles voladores de ese aviario. Aquí me parece que son ceratáctilos, ¿cierto? Es que no alcancé a ver muy bien. Ah, no, son pteranodones acá. Ok, entonces en el otro aviario, ¿qué eran? O en los dos hay pteranodones. No, aquí hay pteranodones y tapeyaras. Perfecto. Cada vez que veo las tapeyaras me acuerdo muchísimo del documental de Caminando con Dinosaurios de la BBC. Porque en el episodio de el Rey de los Cielos salían al inicio. ¿Qué es eso? Otra. Estaría bueno hacerle un tributo a Caminando con Dinosaurios. Una especie de recinto a cada. Ah, no, miren, sí eran dimorfodones. Eran dimorfodones y el Tropegnatus, que me parece. Ah, no, 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 no. Ceratáctilos. Ok, esos son los ceratáctilos. Me parece que el. Iba a decir que el reptil volador que aparece en Caminando con Dinosaurios era el ceratáctilo. Pero no. Creo que no está en Jurassic World Evolution 2. Ok, ahora estamos en este nuevo recinto con la nieve. Bastante fresco. A ver, ok, con unos estegosaurios. Me encanta. Porque si se fijan, tienen las decoraciones a los lados, entonces, pues dale a la madre, voló. Voló la camioneta. Da como el efecto de que está dentro del recinto, pero realmente no, porque los están cubriendo bueno, cubriendo barra protegiendo las decoraciones. Pero este es un concepto bastante bueno que no había visto en otras construcciones. En plan, el recinto con el recorrido dentro y decoraciones que protejan al recorrido de los dinosaurios. Eso está bastante. Por ejemplo, ahí en el fondo se alcanzó a ver un Triceratops bastante motivado como para destrozar una de las camionetas. Pero pues no puede pasar nada. Y por ahí se escuchó un Brachiosaurus bastante bonito. Ah, es que ya están en el fondo. Ya veo bueno, no sé si sean Brachiosaurus, pero son los saurópodos. No, sí son Brachiosaurus, ¿no? Tienen toda la pinta. Sí, efectivamente son Brachiosaurus. Uy, ¿aquí qué pasó? Se hizo el tráfico. Como que se hizo la fila. Ay, aparte hay un Brachiosaurus afuera. Afuera del recinto. No sé si sea parte como para fortalecer este elemento de que hay dinosaurios sueltos por el mundo, como con el alosaurio, pero ahí hay un pobre Brachiosaurus fuera. Aquí tenemos a un estiracosaurio. Ok, en el centro, junto con otros herbívoros como el buen estegosaurio. Y de repente la música se me motiva. El clásico de Jurassic World Evolution 2. Y es como típica música de Tycoon, ¿no? Ok, aquí están los Triceratops. Entonces en este recinto tenemos a Brachiosaurus, Estiracosaurios, Estegosaurios y Triceratops. Me parece que ya, ¿no? Y aquí el pobre Brachiosaurus solitario, que está como en la punta del mundo. Es que si se fijan, como que lo encerró, ¿no? Porque estaba técnicamente fuera del recinto, pero está encerrado entre el recinto y los límites del mapa. Pero miren, aquí tenemos una sección como de hoteles, bastante fresquita, con las tiendas y todo. Está bastante bueno. Bastante, bastante bueno. Si nos movemos para acá, tenemos otra segunda. Bueno, otra segunda no. Otra zona de nieve, igual con Ford Explorer. Ah, ahora con carnívoros. Son ceratosaurios, ¿no? Sí. Ok. Oh. Juan García está bastante salvaje, ¿eh? O sea, con los herbívoros les pone toda la protección, pero con los carnívoros se meten dentro y sin protección, y además encima hay casual dos tiranosaurios. Ok. Me imagino que nada de eso puede salir mal, ¿vea? Seguramente las Ford Explorer de este recinto en específico tengan alguna especie de protección o protocolo general. Claramente por el bien. Ah, y encima el espinosaurios. No, bueno. Ya con el espinosaurio y con el T-Rex. Pedir a gritos que te asesinen. Y todavía si tienes la habilidad de atravesar árboles,
pues todavía, ¿no? Te puede salvar si le pisas a fondo, porque no hay obstáculos, ya que puedes atravesar cualquier tipo de elemento que te pueda hacer chocar. Ahí creo que era un carnotauro durmiendo. Entonces este recinto, pues sí, es de los carnívoros mortales. Efectivamente era un carnotauro. Entonces en este recinto tenemos carnotauro, tenemos ceratosaurio, espinosaurio. Ah, no, es un metricantosaurio. Ok, de estos había en el parque original, aunque no los vimos en la película. Bueno, no había, pero iba a haber, según el mapa. Sí, tenemos espinosaurio, tiranosaurio, ceratosaurio, metricantosaurio, perdón, ahí se ve el carnotauro, el logo. Y me parece que ese otro es giganotosaurio, o si no, dialosaurio. Porque, por ejemplo, sí, efectivamente, de este lado están los ceratosaurios. Eso me gusta mucho, y lo llegué a comentar en el video del tour del mundo de la isla Sorna, del mundo perdido de Jurassic Park 3, de mi recreación. Y es que los dinosaurios en este juego hacen sus propias manadas, sus propios grupos. Eso está bastante, bastante fresco. Bastante, bastante fresco. Pero bueno, chicos, ya se está terminando el tour. Ahora bien, Herogenao no se queda nada atrás, ya que su versión de Jurassic Park también tiene mucho que ofrecer. Mi elemento favorito de este proyecto fue que la estética natural de Jurassic Park está perfectamente plasmada, ya saben, ese ambiente tropical, además de tener estructuras más modernas y obviamente el aviario que recuerda muchísimo a Jurassic Park 3, y esta laguna que podría representar Jurassic Park The Game no se queda nada atrás tampoco. El gran Ernesto Sánchez presenta a continuación su versión de Jurassic Park San Diego. Lo que considero más destacable es que el centro de visitantes está en el centro de todo. Yo sé, como debe ser, obviamente. Pero lo menciono por todos esos caminos que de alguna u otra forma conectan con este edificio y con esta especie de plaza principal. Y no sé si soy el único, pero esta postal me recuerda muchísimo al estilo moderno de Jurassic World, ¿no creen? David Moreno nos presenta este mega parque paralelo. Él es el crack que en el video pasado de RDP creó este pedazo de mapa con el nombre del canal. Ahora nos ofrece este proyecto con las nuevas decoraciones del DLC de Malta, claro que sí. Ok, comenzamos con este mega parque para Leo. Muchísimas gracias, crack, por el nombre. La verdad me llena muchísimo de honor. Y ok, ahí vimos unos atrociraptores rápidos. Me imagino, ¿no? Porque todo está... No solamente quitando el hecho de que todos los edificios son de Malta. Pues los dinosaurios, ahí vimos a un Therizinosaurus. Al Carnotauro con la skin de Dominion. Entonces creo que todo está muy, muy ad hoc a Jurassic World Dominion. Ahí incluso en los hoteles se alcanzó a ver este... Ok, y aquí obviamente está el buen Giganotosaurus Zeb, o Joker. Con un... La forma de ese recinto está bastante curiosa, ¿no? Era como una X, en plan X-Men. Y aquí tenemos a... ¡Ah, son tiranosaurios! Claro, está Big E.T. Y creo que también estaba Rexy, si mal no alcancé a ver. Pero ok. Aquí tenemos a los velociraptores de Jurassic Park 3. ¡Ah, no! Tenemos a de Jurassic Park 3 a Blue, y creo que ese era Echo. Ahí estaba Blue otra vez. Ok, de Jurassic Park 1 tenemos básicamente un recinto de velociraptores en general. Esto me encanta, ¿sabes? Porque con las nuevas decoraciones de Malta puedes hacer como esta barrera y que se sienta un poquito más expuesto. Sobre todo es muy útil para recintos de herbívoros. Ahí el Gallimimus con la skin de evolución máxima de Jurassic Park Builder, el anquilosaurio de Jurassic Park 3, el brachiosaurio de Jurassic Park 1.
bastante fresco. Me parece que... No, ese no es el Stegosaurus del mundo perdido, ¿no? Si más no me capta la vista. Obviamente los Parasaurolophus con bioluminiscencia. El aviario con el Quetzalcoatlus, obviamente, siguiendo con el toque de Dominion, bastante fresco. Me encanta este proyecto. Es lo mejor del mundo. Ay, Dios mío, le pegué a la mesa. El espinosaurio, dos espinosaurios, ok. Y aparte con la camioneta ahí al fondo. Qué genial. Igual aquí tenemos una como zona de hoteles. Y una zona de híbridos con el Scorpius, el Indominus y supongo que estará el Indoraptor por allí en el fondo. Efectivamente, hablando del rey de Roma, este es como el recinto más mortal que te puedas imaginar. Donde si pisas ya automáticamente te mueres. Luego aquí otro con el Gianotosaurus, al lado del aviario con el Quetzal. Que creo que es otro aviario, ¿no? Tiene dos aviarios, los dos con el Quetzalcoatlus, pero con diferente arquitectura. Bastante fresco. Pero bueno, la verdad está genial, amigo. Neta, neta, me gustó muchísimo la estética que creaste, sobre todo en ese tipo de zonas, como la que acabamos de ver, en donde todo está muy encerradito. Aquí tenemos al Dilophosaurus, al Oviraptor, al Listrosaurus, Compsognathus, el Moros Intrepidus, Baryonyx. Muchísima variedad en cuanto a dinosaurios. ¡Qué joya! Me gusta muchísimo. Pero bueno, ahora sí, los dejo con algunas fotitos de este gran parque, claro que sí. Nuestro penúltimo suscriptor en el día de hoy es el gran Cositarsier 3933, el cual nos comparte ni más ni menos que sus tres proyectos, Jurassic World, Jurassic Park San Diego y el Parque de Servicios de Pesca y Vida Silvestre, cada uno con una breve descripción escrita por el suscriptor propio. Así que sin más dilación, comencemos con su Jurassic Park San Diego. Construido entre 1983 y 1985, con un breve resurgimiento de la construcción en 1997, este es un parque que realmente nunca abrió porque en las historias de Jurassic Park se detuvo su construcción por el incidente, pero este es el what if de qué hubiera pasado si el parque abría. Ahora bien, veamos qué tal está su Jurassic World. Ambientada 22 años después de los acontecimientos de Parque Jurásico, Jurassic World tiene lugar en la misma isla ficticia centroamericana, Isla Nublar, frente a la costa del Pacífico de Costa Rica, donde un nuevo parque temático poblado con dinosaurios clonados ha operado durante 10 años.
Ahora bien, para finalizar, veamos su parque de servicios de pesca y vida silvestre, el cual se trata de un What If después de Jurassic World Dominion. ¿Qué pasa después de Dominion? Los servicios de pesca y vida silvestre capturan a los dinosaurios sueltos por el mundo, a excepción de unos cuantos dinos que puse libres para que el parque se vea mejor. Capturan a dinosaurios como Blue, Beta y Rexy para tenerlos en reserva natural en cercados abiertos al público, también albergando a diferentes especies como Anquilosaurio, Tiranosaurio, Velociraptor, Brachiosaurio, Espinosaurio, Indominus Rex, Indoraptor, Stegosaurio, Baryonyx, Parasaurio y muchos otros. Wow, he de decir que soy fan de tus tres proyectos, bro. A pesar de no contar con el DLC de expansión de Biosyn, como bien me comentaste en el correo, lograste crear una reserva genial con buenas técnicas, sobre todo esta del aviario con el espinosaurio dentro. De igual manera, tu Jurassic World está excelente, lograste integrar las atracciones más importantes del parque sin que el plano se vea sobresaturado, y ni hablar de la manera en la que tomaste los elementos básicos de Jurassic Park San Diego y los modernizaste al siguiente nivel. Honestamente, quedaron increíbles. El siguiente parque y último proyecto es ni más ni menos que The B-Rex Prime, el mismo suscriptor que en el video pasado nos preparó una presentación en PowerPoint súper completa. En esta ocasión nos comparte su parque barra Mercado Negro de Malta, ya que en este proyecto suyo utilizó todos los edificios del juego, pero con las decoraciones del nuevo DLC de expansión de Malta, y hasta le agregó un aviario. Lo mejor del proyecto, a mi consideración, es precisamente lo bien que se ve de lejos, ya que la estética de todos los edificios en conjunto sí que logran transmitir la misma vibra callejera de Malta en la película de Jurassic World Dominion. Quedó excelente, crack. Bueno, esos fueron todos los proyectos de hoy. Como siempre, quiero mandarle infinitas gracias a todos los que me compartieron sus trabajos para este tercer episodio. Recuerden que la idea es subir uno al mes aproximadamente. Y como dije al inicio, si tú quieres participar, puedes mandarme fotos o videos de tú o tus proyectos al correo que estás viendo en pantalla o bien por mensaje directo a mi Instagram, itsleo595. Déjame en los comentarios si te agrada este nuevo formato con más detalle y menos narración por parte mía, o si bien prefieres el estilo de los otros dos episodios, además de dejar tu poderosísimo like en el caso de que te haya gustado este video tanto como a mí haciéndolo. Pero ahora sí, ya sin nada más que decir, fue un placer, muchísimas gracias, cuídense y nos vemos en la próxima. Bye bye.